me genera ya la parte final, ahí, esa cáscara no la entendí bien. En donde dice, ahí también habla de unas concentraciones, o bueno, de un mínimo que debe emitir mínimo 5 gramos de polución de un tipo de Contaminación. camión. Exacto, esa restricción de contaminación. ¿Cómo la, o sea, la planteo sobre ese 10 gramos que dice arriba, que se hace cada 3 años, pero cómo lo planteo cada 3 años? Vamos a leerlo, dice. O de base que estoy en 3 años, que todo lo hago en 3 años. Espérate, lo leemos que no he visto todos los detalles. Entonces dice, Grumman's Engine produce camiones diésel. Los nuevos estándares de emisiones del gobierno han dictado que la emisión de contaminantes promedio de todos los camiones producidos en los próximos 3 años no puede sobrepasar 10 gramos por camión. Grumman's produce dos tipos de camiones. Cada camión tipo 1 se vende por 20 mil, cuesta 15 mil para fabricarlo y emite 15 gramos de polución. Cada camión tipo 2 se vende por 17 mil, cuesta 14 mil para fabricarlo y emite 5 gramos de polución. La capacidad de producción limita la producción total de camiones durante cada año al menos 320 camiones. Ah, no, como máximo, at most, como máximo 320 camiones. Grumman sabe que el número máximo de cada tipo de camión que se puede vender durante cada uno de los próximos 3 años está en la tabla 62. ¿Dónde está mi tabla 62? Está aquí a la izquierda. Entonces ahí está la demanda máxima de camiones tipo 1, tipo 2 durante los años 1, 2 y 3. Listo. Y luego dice, por lo tanto, como máximo se pueden vender 300 camiones tipo 1 durante el año 3. Y la demanda se puede satisfacer de producción de años anteriores o de la producción de este año. Ah, es un problema que tiene producción e inventario. Me cuesta $2.000 guardar en inventario un camión de cualquier tipo durante un año. Formule un programa lineal que le ayude a Grumman a maximizar sus utilidades durante los próximos 3 años. A ver, yo pienso una cosa, porque es que, mira que yo creo que aquí hay unas palabras clave. Es esto, creo yo, ¿sí? Que el promedio de las emisiones de polución o de las emisiones contaminantes de todos los camiones producidos en los próximos 3 años no puede exceder 10 gramos por camión. ¿Qué quiere decir? Que yo debo considerar toda la suma de los productos. O sea, yo este problema hay que hacerlo con producción del año y con inventario del año. Y como son dos tipos de camiones, entonces ahí hay otro índice. Yo voy a tener un índice que sea el producto, ¿cierto? Camión tipo 1, camión tipo 2. Y voy a tener otro índice que es el año. Y voy a tener producción del camión I en el año J. Y voy a tener inventario del camión I en el año J, ¿cierto? El inventario me va a servir simplemente para hacer las restricciones, pues, de balance que ya hemos visto. Y yo no puedo, en cada año, puedo producir un máximo de 320. O sea que la producción de camiones tipo 1 más la de camiones tipo 2 por cada uno de los años tiene que ser menor o igual que 320. Esa otra cosa nos la dicen allí. Y el tema del promedio de la polución, que no puede exceder los 10 gramos por camión, lo hago con la producción de los 3 años, ¿sí? Entonces yo digo, camiones tipo 1 del año 1 más camiones tipo 1 del año 2 más camiones tipo 1 del año 3 multiplicados por 15, ¿cierto? Y esos son todos los gramos que aportan los camiones tipo 1 más camiones tipo 2 del año 1, camiones tipo 2 del año 2, camiones tipo 2 del año 3, todo eso multiplicado por 5, que son los gramos de polución que cada uno de esos emite. Y toda esa suma, que es el numerador, la divido entre el total de camiones producidos en los 3 años. Y eso tiene que ser menor o igual que 10. ¿Ya? Ese problema, fíjate, es un problema de balance de producción e inventarios para satisfacer una demanda. Y hay una restricción que es de mezclas. ¿Ya? La restricción de mezclas es que estos camiones emiten tal cantidad, estos otros camiones emiten tal cantidad. Y yo necesito que el total de los camiones en promedio emitan como máximo 10.
Entonces, unos camiones emiten 15, se pasan del máximo aceptable promedio, pero otros camiones emiten 10, esos están por debajo del máximo aceptable promedio, entonces yo con ellos saco mi promedio, ¿cierto? Y 15 y 5 da perfectamente 10 de promedio, o sea que ¿ya? Ahí el modelo tiene que satisfacer esa restricción, ¿listo? Pero ya, eso sería. Y ahí el tema simplemente, en este caso el tema es maximizar la utilidad. Yo tengo precio de venta y costo de producción para cada producto, no cambian por el año, entonces yo puedo decir que cada producto genera una utilidad. Por ejemplo, el camión tipo 1 se vende por 20 mil, pero cuesta 15 mil, o sea que ese me da una utilidad, entre comillas, de 5 mil. Igualmente el camión 2 se vende por 17 mil y cuesta 14 mil, entonces me da una utilidad neta de 13 mil. ¿Sí lo pillas? Ah, bueno, y el inventario me cuesta 2.000 por unidad que yo tenga guardada un año. Es eso, este es un problema de producción con inventario, con tres periodos, con dos productos y con algunas restricciones adicionales, como la capacidad total de producción de los dos tipos de productos y como la restricción que acabamos de mencionar de la contaminación promedio que cada producto, que los productos pueden generar. Eso es. Sí, es como para entender ese tema de mezclas ahí, sinceramente. Vale, gracias, profesor. Vale, con gusto.